se le renovó a Caracol y RCN su concesión y pagaron casi el doble de lo que ustedes pagaron en el año 2014, 2015 y en el año pasado por la renovación que le hicieron, siendo ustedes el único proponente cuando el Consejo de Estado había planteado que hubiera más de un proponente. Tercero, que también pasó en estos temas, ustedes que haciendo uso del artículo 41 de la ley del plan de desarrollo actuaron como único proponente, dejaron por fuera a Jorge Barón Televisión, quien también demandó el tema. Cuarto, no pagaron sino 107 mil millones, no tenían que hacer inversiones en la red como Canal 1. Y hoy se están quejando cuando RCN y Caracol pagaron cada uno alrededor de 190 mil millones y tenían que hacer inversiones tanto en análoga como en digital.